Seguir tu página de YouTube, mi querida Nat. Oigan, muchachos, muchachas, pongan mucha atención y también a los padres de familia porque es un tema del que tenemos que hablar, porque encontrar trabajo no es nada fácil y se vuelve justo mucho más complicado para algunos jóvenes, ya que el mundo laboral a veces pues no cierra las puertas. ¿Qué pasa con el desempleo juvenil? Por eso está con nosotros nuestro querido coach de vida, Helios Herrera, para darnos un panorama pues más amplio de este tema. Y Helios, bienvenido de entrada. Gracias, primero que nada, gracias, Roberto. Quiero que me digas, ¿cuántos desempleos juveniles hay en la actualidad? No, bueno, el drama es importante. Está grande, ¿verdad? Vamos a conceptualizar el problema. México tiene en este momento 3 millones de desempleados, es decir, 3 millones de personas que en edad de producir no encuentran trabajo. De repente, cuando se dice la cifra así, pareciera como estadística. No, no, a ver, entendamos, 3 millones de personas como tú, Pao, como tú, Roberto, sí, que hoy en la noche no saben qué le van a dar de cenar a sus hijos, o van a tener que ir a pedir fiado, o ese es el drama. Pero se pone peor. De esos 3 millones de personas, 1 millón tienen un título universitario en las manos. Entonces, aquel viejo paradigma de, comadre, déjeles escuela, y ya si les dejó escuela, ya la hicieron, se rompe el paradigma. 1 de cada 3 desempleados, 1 millón de desempleados tienen un título universitario en las manos, y las universidades cada año egresan a 650 mil nuevos desempleados. Pero ¿cuál es entonces, o sea, qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos jóvenes universitarios no pueden encontrar trabajo? ¿Son las expectativas que tienen los jóvenes? ¿Les cierran la...? O sea, ¿qué está pasando? Mira, hay como muchas aristas, ¿no? De hecho, este es un programa que empezamos a investigar hace desde 8 años para acá, que fue cuando creamos este libro de Tu Carrera. Tu Carrera Después de la Carrera. Yo ya lo leí y está, es buenísimo, extraordinario. Se lo di a mis hijos, ¿eh? Te sacude, sí. De hecho, vamos a regalárselo a la audiencia. Toda la gente que lo quiera, entre por favor a la página www.creceentuempleo.com y ahí lo pueden descargar. Lo digo al inicio de la entrevista porque luego se nos va el tiempo. Sí, sí, ¿se acuerdan? ¿Qué página? ¿Dijo qué? ¿A qué horas? ¿Qué? ¿Cómo? www.creceentuempleo.com y puedes descargar totalmente sin costo Tu Carrera Después de la Carrera. ¿Cuál es el drama? A ver, por un lado, el joven quiere crecer, pero las universidades te dicen, hombre, tú ven, estudia conmigo y cuando termines... ya la hiciste, vas, wow, a tener un super título y ya vas a estar. Entonces, los papás, el problema viene desde los papás, entregan la responsabilidad del problema a las universidades y creen que las universidades van a desarrollar en sus hijos competencias humanistas, cosa que no es cierto. Las universidades van a generar conocimiento, capacidad tecnológica, ciencia, cuestiones y datos duros, pero no competencias humanistas. El muchacho entra a estudiar y, hombre, lo que hace es pasar exámenes. Pero, perdón, ¿qué son competencias humanistas? Trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, habilidades transversales que son capacidades humanas, que es lo que al final del problema es lo que las empresas van a buscar, claro, y para allá voy. El muchacho entra a la universidad y el estímulo que recibe es, mientras tú sigas pasando exámenes, estás ya bien. Estás. Puro 10, puro 10, puro 10. Mira, algunas familias pasar son más, de 8 para arriba, ¿no? Tengo por ahí un cuate que dice, hombre, ya 8 ya es vanidad, ¿no? Ya de 8 para arriba estás bien. Claro. Y los papás dicen, ok, tú pasa exámenes y yo te sigo patrocinando y te sigo apoyando. Y, ¿no? En la escuela, el único objetivo, al parecer, es pasa exámenes. Sí. Y entonces el joven aprende a utilizar su capacidad de memoria de corto plazo para solucionar el problema. ¿A qué voy a la escuela? A pasar exámenes. Si tú le haces un examen a un muchacho de quinto semestre de lo que vio el semestre anterior... ¿Te acuerdas? No se acuerda. No te acuerdas. No, porque no lo necesitas. Entonces, no entrenas al sujeto para solucionar problemas. Lo entrenas para acumular información de corto plazo, pasar un examen y listo. Y listo. Y a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Y cuando terminan los 4 años o los 5 años, no sabes nada. No tienes realmente el conocimiento listo y dispuesto porque no desarrollaste la capacidad de hacer con ese conocimiento. ¿Pero a qué se debe justo, a qué crees tú que se debe el desempleo? Porque, ok, pues supongamos que salimos preparados y entonces ya dejamos de pasar exámenes y nos preparamos realmente. Pero el desempleo es porque vemos muchos nuevos buscando empleos y así hay poca demanda, ¿o qué onda? Lo acabas de describir de manera muy, muy, muy clara. Yo tengo 3 millones de opciones, 1 millón con título y soy un empleador.
yo voy a recibir más o menos 10 mil currículums al año. Estaba yo con el vicepresidente de un banco de reclutamiento y selección y me decía, Helios, al mes recibimos 250 mil currículums. Tú multiplícale, ¿no? 250 mil por un solo banco, ¿no? Estás hablando de que la cantidad de personas que están ofertándose es mucha. Yo como empleador digo, ok, necesito un ingeniero. Uh-huh. Y sí, voy a escoger el mejor ingeniero, voy a escoger el que tenga mejores calificaciones, mejores atributos de la universidad. Pero de esos me llegaron 80. Exactamente. Tengo 15. Y de esos 15, voy a buscar aquellos que tengan competencias transversales. Fíjate, esto no lo digo yo. Esto fue un estudio que se hizo en toda América Latina y se le preguntaron a 10,000 empleadores, 10,000 empresas AAA en toda América Latina, prácticamente todas las empresas AAA. Y le dijeron, oiga, ¿qué encuentra, qué pide usted en un candidato cuando llega a pedir chamba? Bueno, además de que tengas tu universidad y tu estudio, ahí te va. Trabajo en equipo. Comunicación personal, relaciones personales, negociación, capacidad de liderazgo, hablar en público, competencias de implementación y comunicación. Esto que dices me parece muy interesante porque sí te da la universidad, pero también los papás podemos ayudar a nuestros hijos. Debiéramos. Pero por supuesto, porque en efecto la universidad te da muchísimos conocimientos en diferentes materias, pero los papás tenemos que apoyar a nuestros hijos en esto. Es que no te desarrollan la capacidad de solucionar problemas. Uh-huh. Te entrenan para acumular información. ¿Qué esa sería la solución a todo esto? O sea, sí, que realmente saliéramos preparados y no solo resolviéramos. La parte humana. Mira, hay como 10 consejos en el libro, en donde el número uno yo le digo a los jóvenes, entiende que la universidad te va a dar conocimiento y ya. Cuando tú tienes un título universitario en tus manos hoy, puedes estar seguro de una sola cosa. Tienes un título universitario en tus manos. Nada más, es lo único que puedes papel, estar seguro. Tienes un papel. Oye, igual y te sirve para colgarlo en la pared. Igual. Oye, sí, pues. Es horrible, de verdad, porque de pronto también se presenta mucho que por ser joven creen que no mereces. Y eso también, o sea, también deberían de rechecar las capacidades o no creen que eres merecedor de un buen sueldo. Ahí vamos. Pero también ahí exigen ahí vamos. Mucho los es que, jóvenes. Es que el sueldo no se da porque lo merezcas o no, Roberto. Y ese es el problema que hay que decirle al joven. No es que te vayan a pagar porque lo merezcas o no. Porque como yo fui entrenado en la Universidad Perengana y me quemé las pestañas y no me iba yo de fiesta, merezco un buen sueldo. Perdón, pero no. A las empresas les importan dos bigotes si lo mereces o no lo mereces. Las empresas te lo van a pagar a partir de lo que tú aportes como valor. Entonces, si tú me aportas valor, si tú me solucionas problemas, si tú agregas valor a mi marca, entonces sí, como consecuencia, te voy a retribuir. Claro. Pero el joven cree que porque estudió o porque tiene la licenciatura o porque tiene talento, se merece que alguien se lo pague. Y no, el corporativo no funciona. Es como ir haciendo una trayectoria. Exactamente. ¿No te has topado con chavos que de pronto salen de la universidad y quieren ser ya los jefes, ganar muchísimo dinero, que les den un coche y no están dispuestos a jalar cables, a llevar el mensaje y demás? No están dispuestos a eso. Así es. Quieren ser el director general de Asunción Importancia y no los van a contratar de eso. Claro. Ahora, sí se puede. ¿Cómo? Anticípate. ¿No? Uno de los grandes consejos que yo le doy a los jóvenes es empieza a tener una experiencia corporativa desde antes de terminar la escuela. ¿Eso qué te permite? Número uno, te permite ir al salón, tener información y regresar al mundo real y ponerla en práctica, e ir calibrando. Y número dos, vas desarrollando estas competencias humanistas, ¿no? Es capacidades humanas que te ayudan a ser mejor, a tener más empleabilidad, a ser mejor oferta para el que te va a emplear. Métanse y bajen el libro. Exacto. www.creceentuempleo.com. Lean el libro, está muy bueno, les va a servir. Helios, gracias. Es un privilegio. Un gran tema, hay que leer más para seguir pendientes. Oigan, vámonos porque es momento de picar la noticia, Charlie. Vamos con... Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.